buenos días. En primer lugar, quisiera dar las gracias al delegado, al alcalde y al presidente de FEANSAL por acudir al acto de clausura del curso vuestro de gestión administrativa. Quisiera dar también las gracias a las empresas que han acogido a las prácticas, que en estos tiempos, la verdad que es digno de agradecer, se han portado bastante bien, no han puesto ninguna pega. Y, por supuesto, a los alumnos, un curso de 850 horas, con el verano por medio. Habéis terminado todos los alumnos, los que no han terminado, han sido por temas de cuestiones de trabajo. Entonces, daros también las gracias, espero que vaya servido. Como sabéis, es un curso con certificado de profesionalidad. Creo que es el primero del tema de gestión administrativa que se hace en Palma del Río. Entonces, yo creo que se os van a abrir bastantes puertas con el tema este del curso. Entonces, ahora Jesús va a hacer una pequeña presentación, ¿no? Comenzamos con este acto de clausura organizado por la Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales, FEANSAL. Actividades de gestión administrativa es el curso que hoy nos reúne aquí. 12 alumnos, durante aproximadamente 8 meses, han tenido la oportunidad de mejorar su cualificación y serán capaces de afrontar el futuro con mayor seguridad, respaldados por las nuevas capacidades adquiridas y que han podido además poner en práctica dentro de una empresa. Para que este proceso tenga estos resultados tan buenos, es necesaria la intervención de todas las personas que hoy nos reunimos en este acto y que de una forma u otra se han implicado en este recorrido. Sin más preámbulo, voy a dar paso a todos los que han formado parte de ello. La formación es un factor determinante en el desarrollo social y económico de un territorio, puesto que la capacidad competitiva de la economía se basa en la preparación de su población. Desde el Ayuntamiento de Palma del Río lo tienen claro, y de ahí su interés en el desarrollo de actividades formativas en esta población. Nos da la bienvenida el alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos al Ayuntamiento y también quiero agradecer a las personas que habéis realizado el curso, que habéis formado, y un agradecimiento porque cuando una población tiene personas cualificadas y personas preparadas, siempre encuentran más opción de desarrollo social, de desarrollo económico en un pueblo como este, como la ciudad de Palma del Río. Por eso es importante que haya personas que siempre tengan el atrevimiento de cualificarse y de formarse. Cada vez que elevamos, digamos, la ratio, elevamos el nivel formativo, pues elevamos también las oportunidades, las posibilidades que tenemos en un municipio, que tenemos en un pueblo, para que todo el mundo pueda tener un empleo y que todo el mundo pueda tener el desarrollo económico que necesitamos también de forma conjunta y de forma familiar y personal. A FEANSAL quiero agradecerle que realmente haya pensado en Palma del Río a la hora de organizar su actividad y de promover todas las actividades formativas y que haya también pues, pensado en la Academia Milenio, que está haciendo un gran trabajo en Palma en el tema de formación y que pues, ya tiene un currículum y una cualificación bastante extensa, bastante buena, pero decir que FEANSAL hay un elemento que, porque a la empresa se puede llegar de muchísimas formas, y esta es una forma, que es dentro de la economía social. Al final, las empresas pues tienen que operar, tienen una obligación, tienen una misión, que es obtener beneficios, pero también la economía social duplica, digamos, ese beneficio, no tan solo en los términos económicos, sino que también lo pretende hacer en los temas sociales, en este caso. Y hace una apuesta importante por la organización de trabajadores, de trabajadoras, de pequeños autónomos, de personas que tienen una cualificación, que tienen un saber hacer y que a lo mejor nunca han pensado en constituir, montar una empresa. Yo creo que a través de FEANSAL es y la economía social en su conjunto es un buen sistema de trabajo y abrimos un campo nuevo, quizás ahora mismo las grandes multinacionales, las grandes empresas, no dan la respuesta que debe de darse, sobre todo en la calidad del empleo y la integración en el territorio de ese empleo que se pueda llevar a cabo y de ese desarrollo.
y FEANSAL dentro del conjunto de la economía social. Entendemos que ahí está haciendo un buen trabajo y nosotros desde el Ayuntamiento nos queremos poner a su disposición para seguir trabajando. También quiero agradecer a las empresas que han realizado las prácticas y que por las personas que veo hay un buen nivel y seguramente había estado muy cómodo y cómoda, muy a gusto aportando y haciendo prácticas en las empresas, porque también podemos decir que hay un nivel empresarial en Palma del Río de gente cualificada, también empresario, empresaria, que saben hacer su trabajo. Y por último, pues agradecer a la Junta de Andalucía y sobre todo que esté aquí el delegado de la Consejería de Economía, Ciencia y Empleo y que esté en Palma del Río, que habitualmente suele venir, que esté pegado al terreno y que además sea una persona que proponga y que trabaje tanto en el tema de la formación y en el apoyo a las empresas, y que siempre podemos contar con la Junta de Andalucía en todos los temas, en las promociones empresariales, en cualquier actividad que el grupo de personas que habéis realizado el curso vaya a tener, seguro el apoyo y también, y no solamente el apoyo y el ánimo, sino cuando me refiero al apoyo, no solamente digamos de la palmadita, sino el apoyo que es el que vale, que es la cuestión económica por las inversiones que realizan. Y en ese contexto, pues también estamos a su disposición de la Junta de Andalucía, porque contamos con un gran elemento, que es el área de desarrollo local de Palma. Tenemos aquí la primera teniente de alcalde y la técnica que llevan los temas, y que estamos muy orgullosos del trabajo que desarrolla. Por eso, y no me quiero extender porque sois vosotros los que tenéis que hablar, muchísimas gracias. Y la cosa era bienvenido, ¿no? Y bienvenida, ¿no? Pues ya está, bienvenido y bienvenida. Agradecer la asistencia que habéis tenido con este acto. El señor alcalde, delegado provincial, empresa Millennium. Para nosotros una satisfacción importante estar aquí hoy. Y deciros en primer lugar que tenéis un alcalde que conoce el tema. Muchas veces todos los alcaldes no conocen la economía social. No es por nada, sino porque a lo mejor no es un cometido que le ha llenado, ¿no? En este caso, con las cosas que ha dicho, con las cuatro palabras, con las cuatro cosas que ha dicho, conoce perfectamente qué es la economía social. Y a veces dice uno, quizás hablando tan poco es tan importante como hablar mucho, incluso más importante. Y ha dicho cuatro o cinco cosas que yo las tengo escritas aquí y no las voy a leer porque las ha dicho él, ¿no? Ha dicho que la economía social es algo que se basa en las personas, que tiene como principal cometido que las personas se desarrollen. Ha dicho que el beneficio no es solamente beneficio económico, sino que también es beneficio social. Y ha dicho que son empresas que se comprometen con el territorio y demás, ¿no? Entonces, eso es suficientemente como para que yo no repita muchas cosas de esas. Decirles también que para mí la verdad que es muy interesante el que a dos alumnos, ¿no, Jesús? Dos alumnos, que la empresa Millennium, que es una colaboradora de FEANSAL, o FEANSAL colabora con la empresa Millennium para dar formación, pues que aquí el alcalde se haya dado cita hoy en este maravilloso lugar, que ya conocía yo de antemano, porque aquí hicimos también la clausura de dos o tres cursos, que se haya dado cita aquí para darle la bienvenida y para darle la clausura a dos alumnos que han hecho formación. Para mí es muy importante que el alcalde de este pueblo, que es un pueblo muy dinámico, que tiene un 12% de desempleo, cosa que quizás sea de los que menos tienen en Andalucía, y que el alcalde venga aquí a darle esto, pues para mí eso es muy interesante, la verdad que es muy interesante. Yo digo que yo volveré, lo dije la otra vez, lo digo de nuevo, que volverá a FEANSAL a Palma del Río, aunque solo sea para crear un empleo, el presidente FEANSAL, el delegado provincial, que haga falta estará por aquí, desde el momento en que la agenda no los permite. Por tanto, felicitar de verdad, sinceramente, de corazón al alcalde porque ha venido aquí. Pero es más, es que la Junta de Andalucía, que su delegado provincial, que tiene tarea, que me consta, que tiene tarea, mucha tarea, que me consta, también haya venido aquí a daros este diploma y a recibiros y a daros la felicidad por este curso y a recibir a las empresas que han colaborado, pues también es importante. Bueno, el alcalde, con su técnico, con su primera teniente alcalde, que se persona aquí, para mí es importante y por eso lo quiero hacer para que conste en este acto, de que así ha sido. Mirad, FEANSAL es una organización que se dedica al desarrollo, al fomento, a la defensa, a la creación, a mirar por un modelo distinto de economía que se llama la economía social, en este caso las sociedades laborales. La economía social, desde el punto de vista departamental, en cuanto a empresas, son cooperativas y sociedades laborales. Después está autónomo, después están asociaciones y demás. Pero en cuanto a empresas, sociedades laborales y cooperativas.
Nosotros no somos sociedades laborales. Hace 25 años que existimos, este año estamos cumpliendo el 25 aniversario y para nosotros los ayuntamientos son fundamentales. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento, y lo ha demostrado, bueno, el alcalde venía paseando por ahí, los niños del colegio que van en excursión hoy, alcalde saludando, quiere decir que el alcalde conoce perfectamente a los ciudadanos, hasta los niños del colegio, conoce las empresas, conoce la gente que está parada, afortunadamente aquí poco alcalde, conoce los quehaceres, conoce el devenir y conoce las necesidades y las carencias que tiene el pueblo y lo que tiene el pueblo. Para nosotros es fundamental, fundamental los ayuntamientos. Por eso tenemos convenios y tenemos convenios con el Ayuntamiento de Palma, que lo tenemos que reavivar, porque siempre no es todo lo que quisiera uno, ni el ayuntamiento ni Franzal, lo tenemos que reavivar y de eso ya hemos hablado esta mañana un momentillo. Y es muy importante el ayuntamiento por eso también y porque además el ayuntamiento nos facilita trabajo a sus ciudadanos para que creen empresas, facilita el trabajo a herramientas importantes como pueden ser la Franzal, el delegado provincial, como puede ser su presidente, qué sé yo, para que cree empresas aquí o para que fomente la forma de un tejido determinado que es la economía social. Y también es interesante para eso porque si aquí se crea una empresa de economía social, se crea una sociedad laboral aquí en Palma del Río, no se va a Córdoba, ni se va a Peñaflor, ni se va a Écija, ni se va a ningún lado. Si acaso se va, y es porque aumente la delegación y porque aumente el negocio y crea una delegación allí. Pero si no, no se va de aquí. O sea, es fiel 100% al municipio, es fiel 100% a lo local. Por tanto, la riqueza la crea aquí y la riqueza la deja aquí y aquí se repercute. Y si viniera una multinacional, yo siempre digo esto y lo repito aquí también hoy, y si viniera una multinacional a Palma de Río y le dijera, señor alcalde, vamos a crear 500 empleos en Palma de Río. El alcalde, como es lógico, diría, pues, oye, ¿dónde, cómo y de qué manera? ¿Qué quiere? No te voy a regalar nada seguramente, pero dime dónde te vas a situar, es de agricultura, de qué sector es, cuántas mujeres quiere, qué técnico quiere, ahí tienes el perito. Seguramente, ¿no? Sería, perdón por la palabra, sería de tonto no decirle a la multinacional que venga aquí. Pero si se va a la multinacional, se lleva 500 empleos para que se vayan. 500 empleos de la economía social, en este caso sociedades laborales, se tienen que ir más de 90 empresas, con lo cual es muy difícil que de Palma de Río, si hubiera 90 sociedades laborales, se fueran todas, aunque sean del mismo gremio, del mismo tejido productivo. Por tanto, es fundamental para nosotros los ayuntamientos. Y agradezco de nuevo otra vez que esté aquí, hoy con nosotros el alcalde, que esté aquí el que se encarga en la Junta de Andalucía de fomentar y de crear la economía social y de asistir a la economía social. En Andalucía hay 3.200, 3.300 sociedades laborales. También hemos sufrido la embestida de la crisis, lógicamente también la hemos sufrido, pero hay 3.200, 3.300 sociedades laborales que dan empleo a más de 15.000 personas. Y 15.000 personas parece que, bueno, 15.000 personas en Andalucía eso es nada dentro de 8 millones de habitantes o de una población activa importante, pero 15.000 personas son muchas personas, son mucho empleo que 15.000 personas. El efecto multiplicado que eso tiene es importante, por tanto, es importante este modelo. Económico. Se crean, voy muy rápido porque sé que el delegado tiene mucho trabajo, mucho la tarea y tiene mucha prisa. Se crea este modelo económico en el año 1986 con motivo de una crisis que también había. Se crea en el 86, pero del año 70 arrastra ya este modelo. Y es porque las empresas abandonan el patrón de la empresa, el dueño de la empresa, cuando hace el proyecto industrial, cuando hace los cargos económicos de beneficio, pues dice, bueno, si yo calculé un 15% de beneficio, tengo un 7%, no me interesa. Y dan las empresas. Yo vengo de una empresa que nos la dieron, nos la regalaron, con 300 trabajadores, nos la regalaron, y quedamos 150, 249 y quedamos 150. Y hicimos una sociedad laboral, que es el sector textil, que aquí yo venía, algodonera de Panamá, venía a comprar algodón, porque la empresa era de la Tula de Algodón, veníamos aquí a comprarlo. Yo vine alguna que otra vez aquí. No vine mucho, pero vine alguna vez. Y nos la regalaron la empresa. Nos la regalaron. Tuvimos que cerrarla en el 2003 porque el sector se fue. En toda Europa no ha quedado nada y en España pues tampoco. Pero este es un modelo que crea empleo y empleo de calidad. ¿Por qué? Porque si yo me autoempleo, si yo creo mi propio empleo, yo voy a crear un empleo de calidad. Y aunque eche más horas muchas veces de la cuenta que muchas veces de hecha, también creo empleo de calidad. Y para nosotros la formación es fundamental, es fundamental. Una de las cosas malas que ha tenido siempre la economía social, y la habréis escuchado seguramente muchas veces, es las cooperativas. Digo las cooperativas porque son más viejas como existencia. Las cooperativas, si ahí funcionan a golpe de silbato, se reúnen, echan gerente, echan presidente, y no sé qué, no sé cuánto, el bajo rendimiento, no trabajan, no sé qué. Esa es la mala prensa que ha tenido siempre el mundo de la economía social. Pues eso está totalmente corregido. Se corrigió precisamente a través de la formación. Nosotros decimos, y el delegado, si va a alguna empresa, si visita alguna empresa, que visita mucho evidentemente, de Córdoba lo va diciendo con toda seguridad. Nosotros decimos, tiene que haber una gestión profesionalizada, una gestión formada. Y por eso, precisamente, uno de los pilares fundamentales para nosotros, como bien decía el alcalde en el mundo de la empresa y nosotros en el mundo de Franzal, uno de los pilares fundamentales es la formación. No permitimos que una sociedad laboral, hoy por hoy, no tenga formación. Al menos
Por nuestra parte, la visitamos las veces que haya falta y le ofrecemos la formación muchas veces, gracias a la Junta de Andalucía, que nos hace de que tanto gente desempleada como trabajadores de la economía social, en este caso sociedades laborales, nos podamos dirigir a ellos y dar formación. Y para mí es muy importante, ya digo, estar aquí hoy, darle la bienvenida, darle la clausura de su diploma, de este curso a dos alumnos que se han interesado por un modelo determinado. Si algún día nos vemos por aquí, me gustaría que fuerais empresa de economía social y, si es posible, que fuerais dirigente de este sector, que hace falta mucho dirigente, porque este modelo hay que fomentarlo, este modelo hay que darle publicidad para que sea el modelo de futuro, que con toda seguridad va a ser, porque tiene todas las condiciones para ser modelo de futuro, porque está basado en las personas y no solamente en los beneficios. Que si una empresa no tiene beneficio, el lunes no abre, yo siempre también lo digo, pero si tiene beneficio y no mira a su gente, tampoco puede que no abra a corto plazo. Así que muchísimas gracias y nos vemos de nuevo aquí en este precioso palacio para darnos otra bienvenida. Hortofrutícola
Andalucía. Tardes ya a todos y todas, agradeceros que hayáis querido acompañarnos en este humilde pero importante acto en el que FEANSAL quiere reconocer la labor a los alumnos y alumnas que habéis participado en este curso, pero también una pieza fundamental, las empresas que han querido colaborar con el desarrollo de la acción formativa y que han permitido que tengáis la posibilidad de conocer de primera mano lo que es el mundo empresarial realizando ese número de horas prácticas directamente en una empresa, que es como realmente uno adquiere los conocimientos y adquiere lo que es el trabajo en el día a día. Agradecer a los miembros de la mesa que nos acompañen, a la Academia Millennium, FEANSAL, Ramón, alcalde. La verdad es que decía que a pesar de las dificultades de agenda, pero era importante estar por lo que representa, ¿no? Siempre una acción formativa tenemos que ponerla en valor. No solo es un curso de formación que sirve para adquirir unos conocimientos, sino que es mucho más. Vivimos en momentos complicados, en unos tiempos en los que cada día hay mayor competencia a la hora de acceder a un puesto de trabajo y, por tanto, algo fundamental y responsabilidad de las administraciones públicas es conseguir mejorar la empleabilidad de los desempleados y las desempleadas de nuestra tierra. Por tanto, un curso de formación lo que pretende es eso, mejorar esa empleabilidad, mejorar las cualidades profesionales que vais a tener a partir de ahora, que os van a posicionar en el mercado con cierta desventaja con respecto a aquellos que no han participado en la acción formativa. Por tanto, es algo mucho más importante de lo que muchas veces puede parecer. Pero además, yo creo que también hay que felicitar y agradecer a una organización como es FEANSAL por la apuesta que hace por mejorar la empleabilidad de los desempleados y también por mejorar la cualificación profesional de los empleados, por esto que las acciones formativas que ellos llevan a cabo no solo van dirigidas a desempleados, sino también a empleados de sociedades laborales. Y es importante que asuman ese reto, que asuman con valentía esa tarea de mejorar entre todos, de aportar ese granito de arena para contribuir entre todos que las posibilidades de insertarse en el mundo laboral pues sean más factibles de cara a los desempleados, pero también es importante que las personas que ya están trabajando mejoren, se reciclen y que cada día mejoren su cualificación, porque de esa manera estarán contribuyendo también a mejorar la competitividad de la empresa en la cual desarrollan su actividad. Y desde la Junta de Andalucía nos gusta estar y queremos estar porque tenemos claro que la economía no es algo
que debe estar desligado de las personas, sino todo lo contrario. Tenemos que ser capaces de cada día más apostar por una economía de las personas, por una economía social. Por ello, desde la Junta de Andalucía se viene en los últimos tiempos haciendo una apuesta importante por este sector, el sector de la economía social, por las cooperativas y por las sociedades laborales, por la filosofía de empresa, por el modelo de empresa al que representan. Y es que ponen como prioridad no la cuenta de resultados, sino que la prioridad para este sector son las personas, porque el capital humano no lo debemos olvidar nunca. Y eso es lo que hace, esa apuesta por las personas es lo que hace y lo que permite que las empresas del sector de economía social, tanto cooperativas como sociedades laborales, pues estén aguantando el chaparrón de la crisis mejor que otros modelos de empresa. Y hay algunos datos que podíamos dar que así lo confirman. El empleo que se crea a través del sector de la economía social, lo decía Ramón anteriormente, es un empleo de calidad y un empleo estable. Hay un dato, la verdad es que interesantísimo, importantísimo y que siempre me gusta destacar, y es que prácticamente el 70% de los empleos de las empresas de economía social tienen un contrato indefinido. Ojalá todas las empresas, bajo cualquier forma jurídica, tuvieran un 70% de empleados con contrato indefinido. Ojalá. Eso sí ocurre en las empresas del sector de economía social. Pero además el 78% de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en sociedades laborales o cooperativas tienen un contrato a jornada completa, también un porcentaje muy importante que es un ejemplo claro de la apuesta por la estabilidad en el empleo. Pero además tiene muchos más beneficios estos modelos de economía, y es que sirve para vertebrar los territorios, para cohesionar los territorios, para dar una oportunidad, sobre todo en el mundo rural, a que se desarrollen nuevas iniciativas de negocio y que esas iniciativas se consoliden, como bien se hablaba anteriormente, en el territorio. Que siempre, cuando uno se levanta por la mañana, piense en seguir haciendo grande su empresa, su cooperativa, su sociedad laboral, pero nunca piensa en irse del municipio o del territorio en el que está ubicada, porque son miembros de ese municipio, porque forman parte de la sociedad de ese municipio. Por tanto, teníamos la obligación desde la Junta de Andalucía de impulsar, y así a lo largo del año 2013 se firmó el Pacto Andaluz por la Economía Social, que recoge una serie de líneas de trabajo que pretenden impulsar este sector, que pretenden impulsar pues tanto la puesta en marcha de cooperativas como sociedades laborales, pero también que pretende impulsar, que pretende consolidar las ya existentes. Son numerosas las medidas que se van poniendo en marcha, las líneas de incentivos específicas que por parte de la Consejería se ponen a disposición de las cooperativas y sociedades laborales específicas para poder acceder a financiación, porque creemos que es importante apostar por este modelo. Un modelo que tiene gran importancia en la provincia de Córdoba. A finales del mes de septiembre del 2013, que son los últimos datos más oficiales que disponemos, teníamos en la provincia un total de 884 empresas del sector de la economía social en la provincia. De ellas, casi el 50% son sociedades laborales, que estaban en torno a 400. Por tanto, un dato importante que queremos que siga creciendo, queremos que se siga consolidando por lo que decía anteriormente, por lo que ello significa, por lo que ello repercute en la generación de puestos de trabajo, de puestos de trabajo de calidad y en lo que repercute en la dinamización de la economía de los municipios y, sobre todo, del mundo rural. Por tanto, la apuesta de la Junta de Andalucía va a pasar por ahí y uno de los pilares básicos que recogía ese acuerdo por la economía social era la formación. La formación, que siempre es importante, pero en estos tiempos pues se hace mucho más necesaria conseguir una cualificación profesional que permita pues poder tener más posibilidades para acceder a un puesto de trabajo, pero que, como bien decía antes, también permite mejorar la capacidad productiva de las empresas en aquellos trabajadores y trabajadoras de las cooperativas y sociedades laborales que participan en acciones formativas. Esto no puede reducirse a un montante económico en el que la Junta de Andalucía pone dinero para formación. Concretamente, en la provincia de Córdoba, en materia de formación dentro del sector de la economía social, pues invertimos el año pasado, a lo largo del 2013, en torno a 1 millón de euros, pero es mucho más allá que una cifra, que un número, es mucho más allá que un presupuesto.
la repercusión que tiene es mejorar la cualificación, la empleabilidad de los desempleados y desempleadas y, sobre todo, por la apuesta clara por un modelo de economía basado en la persona, en las personas, que es lo que necesitamos y creemos que es el camino que tenemos que seguir avanzando con el paso del tiempo y ser capaces entre todos de sumar esfuerzos para conseguir que la economía no sea solamente algo con que el conjunto de la sociedad lo relaciona con los mercados o con algo negativo, sino que la economía tiene que estar muy relacionada con las personas y que la prioridad tienen que ser siempre las personas. Por mi parte, nada más, agradeceros nuevamente a las empresas la colaboración en el programa y felicitaros a los que hoy habéis recibido esta certificación y desearos la mayor de la suerte en el futuro. Y al igual que algunos de vuestros compañeros que iniciaron la acción formativa y hoy no están aquí porque han tenido la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo, pues que en un corto espacio de tiempo vosotros también podáis decirlo y os sintáis satisfechos porque estaréis contribuyendo entre todos a generar riqueza para vuestro municipio. Enhorabuena. El parpadeo.